Hermanitos, ¿qué tal? Muy buenas noches tengan todos ustedes y qué gusto otra vez arrancamos el año con esta primera edición de este año de su programa Hablemos de Pesca y Más. Y pues, ¿qué les digo? Todos los parabienes, todo lo mejor de lo mejor para todo lo que viene para este año. Y déjenme darle la bienvenida a mi amigo del alma, mi entrañable hermano. Mi Juanito, Juan Antonio Pérez Figueroa, el técnico de la pesca. Mi Juanito. ¿Qué pasa, mi ranchito? ¿Cómo estás? ¿Ya viste? Mira, hablemos de pesca y más, ¿eh? Volviendo con todo, con la camisa, con la playera en el pecho, de todo el cariño que le tenemos aquí pegadito al corazón. Hablemos de pesca y más. Un gustazo estar de nuevo con todos nuestros amigos que todos los miércoles tienen la oportunidad de conectarse y nosotros de saludarlos y estar con ellos. Muy buenas noches a todos. Oye, pues sí, gracias por todos los hermanitos que ya se están conectando. Fuerte abrazo a todos. Este año pinta muy bien. Este año va a ser mejor año que todos los demás. Y de favor, a los que nos hacen el favor de conectarse, platíquenos qué tienen de proyectos, planes para el 2022. Platíquenos qué es con lo que van a lograr este año. Seguramente traen que romper su récord, que conocer más presas, que pescar con Juanito, el técnico de la pesca, que irse a Colombia, a los Tucunares, no sé cuántas cosas, o irse al siguiente viaje de pesca de Hablemos de Pesca y Más, que ya está muy cerquita y ahorita se los vamos a platicar. Mi Juanito. ¿Cómo estamos? Oye, hermano. Mira, arrancando el año y ya la otra semana nos vamos a Colombia. Nos ¿Qué? vamos ahí con un grupo a pescar los tucunares. Se pasó el tiempo rapidísimo. Estamos muy, muy, muy emocionados en tener contacto otra vez con esta especie tan explosiva ahí en la selva colombiana y aparte de otras especies más interesantes como las payaras, los surubí, las pacús. La verdad, muy, muy emocionados de este viaje que es pura adrenalina. Y ya estaremos, ya organízate uno de Hablemos de Pesca y Más, ya tenemos apartados los lugares para el 2023, para el grupo de Hablemos de Pesca y Más. 2023, hermanitos, hay solo 12 lugares, tengo Así entendido, mi es, Juanito. así es. 12 lugares para el próximo enero 2023 para el grupo de Hablemos de Pesca y Más. Así que ya váyanse preparando, vayan ya haciendo cochinito para irnos a ese maravilloso viaje. Oye, pues ya están nuestros hermanitos aquí. Empezamos a saludarlos desde una Sí, vez. claro, de una vez. Hoy, mi paisano, nuestro paisano Alejandro Zamora ya está con nosotros. Gracias. Saludos, Ido mi Alex. también. Ahí está. Juan Pablo Rodríguez, mi gallito. Qué rico. Prontito nos vemos, mi gallito, para darnos un buen match de pesca por allá. El También gallito de tenemos oro. tu gallito de oro. Ya ves cómo te quiere el Gallito de oro. gallito. Gallito. Sí, ha sido duro, ¿eh? Ha sido duro Duro, duro. de querer seguir técnicas y todo, no, Oye, no. pero medio salado porque siempre se conecta y no saca nada en las rifas nunca. Oh, no se Ajá. Pero tiene la buena suerte porque estando contigo sacó el bagre, ¿no? sí, Pero ya con exacto. eso ya. Ya. El pintontle de 12 kilos que sacamos. 12 kilos. Y ya que lo recuerdas, amigos míos, mis hermanitos Orange, créanme, es impresionante tener un pintoncle de 12 kilos frente a ti. Me decían a alguien que es totalmente uno de los animales que no ha cambiado desde la prehistoria. No, seguro, sí. Pues estaba. Los que no han visto el video por ahí, en el video de las blancas de Angler TV, pues hicimos un extracto de eso. Y en tu canal de Hablemos de Pesca y Más ahora ya en YouTube, ahí se ve cuando lo sacas y está monstruoso el animal. Monstruoso. Monstruoso, monstruoso. Monstruoso. Oiga, pues ya está Alex Vázquez, gracias desde Oaxaca. Saludos a Oaxaca, qué gusto.
Oye, Ernesto Tamés Terán de Toluca, de la comunidad de Hablemos de Pesca y Más. Gracias. Ya nos veremos pronto, seguro. Oh, exacto. Isra Trek, saludos y aquí presentes para aprender mucho. Claro que sí, mi Isra, todos aprendemos muchísimo aquí juntos. Saludos, Samuel, Isra. Gustazo. Samuel Lozano Santillán, saludos desde Aguascalientes. Saludos, Aguascalientes. Ángel Canal. Otro activo fijo ahí. Exacto. Juan Pablo, saludos, Tocayo y Jera. Gracias, mi gallito. Saludos, gallito. Mucha pesca deportiva, dice Isra, para este año. Baúl Rodo está viendo, gracias por estar con nosotros. Isra Trek nos dice, este año el objetivo será ir a pescar en Zimapán con el técnico de la pesca, el buen profesor Juan Antonio Pérez Figueroa. Y ya está, con mucho gusto, nada me daría más gusto. Claro que sí. No en vano, o no de aquí te llamamos el técnico de la pesca. Obviamente, tienes todos los méritos para que te digamos el técnico de la pesca. Y no porque sea de los técnicos o de los rudos, ¿verdad? No, claro. Pero soy algo cuadrado y me gusta enseñar y bueno, a eso nos dedicamos y me gusta, soy muy minucioso en lo que hago y me gusta. Y pues gracias por ese, para mí es un reconocimiento muy grande que me tengan en ese apodo, en ese sobrenombre. Muchas y fíjate gracias. Que hoy me gustó y es muy rico decirlo. Me topé con un buen amigo, fui a su negocio el día de hoy por la mañana y platicaba el programa y me decía que le gustaba mucho lo que hacíamos y me decía, es que, y también me dice, es que el programa está hecho por gente que sabe y que conoce realmente del tema. Él se dedica a este negocio de la pesca. Entonces me dice, y todas las enseñanzas que da Juanito, dice que para mí es el número uno en técnicas que conoce de la pesca en México. Gracias, muchas gracias. Así me lo dijeron. Ah, gracias, gracias, de verdad, eso sí. Se agradece porque pues me gusta enseñar y aprender, ¿no? O sea, yo nunca voy a hacer que, yo soy la gallina de los huevos de oro y yo soy para pavonerme, al contrario, siempre lo tomo de veras con mucha humildad y con muy buen corazón. Te conozco y sé que es así, hermanito. Te sí, conozco y sé que es así. Ok, Abraham Cohen, saludos a los dos, un abrazo grande. Gracias, Abraham, un abrazote. Abrazote. Ok, muy bien. José Guadalupe, Big Lupe, aquí está. Big Lupe, soy su fan, recuerda. Yo lo sé. Ya lo extraño ahí al Big Lupe, hombre. Ya están anotados para el siguiente viaje, ¿eh? Sí, no, pues ya un viaje sin ellos ya sería. No es el viaje, ya el viaje ya no es. No. Tienen que ir los Villarreales. Jorge González, gracias. Miguel Ángel Bello, aquí están los Bello ya. Miguel. Héctor. Mañana sale el video, Miguel, ahí en Angler TV sale la primera parte de ahí del pantano poblano ahí de Patlán, donde sí. Estuvimos ahí con ustedes. Que nos recibiste en tu casa y yo de veras te agradezco mucho, hermanito, por eso y tu familia es como tu apellido, Bello, tu familia es Bella. Saludos. Excelente. Juan Pablo Rodríguez, ya echen una rifa para acá, por favor, pide. Alonso Domínguez, gracias. Marco Vicet, hacía rato no te veíamos por aquí, mi Marco, qué gustazo. Baúl Rodo, saludos para todos, primera vez que me conecto. Pues bienvenido, hermanito. Bienvenido aquí a tu casa. Esta es una comunidad que ya se ha hecho con bastante tiempo y miércoles a miércoles disfrutamos de platicar temas de pesca. Antonio Lara, ya está aquí. Antonio, ahí está. Estrada Leza, L.A. Estrada Leza, aquí ya está. Jorge González, gracias. Ricardo Peña, mi Ricky. Ahí está. Ya está aquí, ya. Un abrazote. Exacto, saludos a tu papá también. Saludos a los dos. Al Robert, Alonso Domingo, saludos de parte del Club de Pesca Tejubás. Mi Tejupilco querido, estaría a hacer una canción así de mi Tejupilco querido, nunca te podría olvidar. Ella es. Amigos, muy buenos amigos, un curso que di en Tejupilco, esa presa la pesqué hace mucho tiempo, y muy buenos amigos por allá, Alonso, saludos a todos. Saludos.
Ok, Marco Vicente, saludos señores, que este 22 sea mejor, un fuerte abrazo. Gracias. Antonio Lara, saludos, presente como cada miércoles, ya se extrañaban estas transmisiones. También los extrañamos. Gila, el Dape Sustaita, saludos, mi Orange, y al buen Juan, claro, pues hermano. Saludos, saludos. Mi Gil, gustazo, gustazo de saludarte desde Puro Linares, creo, Montemorelos, por ahí, Allende, Allende, hermano mío, claro. Ricardo Peña, saludos a los maestros, bendiciones, hermano, gracias. Próxima salida, puro free rig, dice el gallito. Eso es todo. Miguel Ángel Bello, presente como siempre, primer programa del año, un abrazo a don Gerardo y Juan Antonio. Muchas gracias, Miguel. Ángel Torres, gracias, desde Río Verde, San Luis Potosí. ¿Cómo? Tan bonito que es San Luis Potosí, sí, señor. Muy bien, tenemos también Alonso Domingo, buen amigo Juan Antonio, sí se aprende mucho en sus cursos, definitivamente. Muchas gracias. Alejandro Cantú, ya está, Javi Olalde, que cumplió años, ¿no? Felicidades. Sí, cumpleaños hace poquito, el buen Javi Olalde, te mando un abrazo, hermanito, ¿eh? ¿Sí? Linda familia de puros pescadores, ¿eh? Órale, sí, fuerte abrazo, bendiciones, Javi. Un abrazote. Francisco Orozco Gámez, gracias, ya está aquí con nosotros. Noé Santos, del Sugar Lake, claro, qué gustazo, mi Noé. De Sugar Lake, que ahí está sonando el Sugar Lake otra vez. Sí, viene fuerte el Sugar Lake. Y va bien esa camadita de lobinas, se ve buena, ¿eh? Fíjense, los que son amantes de la pesca, de las lobinas trofeo, el Sugar Lake está despuntando de nueva cuenta. Y sí están sacando bastante, muy buenas lobinas, ¿eh? Ahí en el Sugar Lake. En estos días por ahí les voy a platicar, por ahí voy a andar estos días. Entonces, vamos a sacar algo bueno del Sugar Lake, van a ver. Bendiciones. Ah, Víctor Hugo Concha, mi Victorín, Victorito, saludos, mi Nick, estamos pendientes. Víctor Hugo va a hacer un programa con nosotros y se quedó pendiente, Juanito. Sí. Sí, iba a ser, creo que tuvieron ahí una reunión de fin de año, algo así, sí, pero sí. Víctor, ya sabes que esta es tu casa y pues ahí con el Orange, no, seguramente no. Va a ser un programón ahí contigo también. No, tenemos mucha historia, porque Victoria Porte, que es uno de los grandes exponentes de la pesca de competición. Así es. Y donde se para tiene resultados increíbles, sabe mucho de pesca también, ¿eh? Sí, hay que aprenderle. Le estudia y le busca y se sabe la seca y la meca del tema, entonces. Ese día yo voy a estar detrás del monitor nada más ahí apuntando. ¿Vale? Exactamente, yo también. Voy de invitado yo, pero de este lado ahora. Dime, Víctor, y prontito lo ponemos de acuerdo, claro. Javi Oral de Salud, Daniel Chema Muñoz, desde San Juan del Río Querétaro, gracias. Aquí está con nosotros. Saludos. Fernando Ríos, ya está con nosotros, gracias. Todo lo mejor para el 2022. Mi Manolo Méndez, ya está. Manolito Méndez, otra familia de pescadores, de muy buenos pescadores. Saludos, Manolo. Y a Uriel también. Urielón también. Alfonso Domínguez, gracias, mi estimado Juan Antonio. Fernando Ríos, saludos desde Durango, Durango. Saludos a Durango, la tierra de Yay. La tierra de Yay. Allá sí, nació Yay, en Durango, sí, señor. Es duranguense. Duranguense. Uh-huh. Sí, señor. Fernando Ríos, saludos desde Durango, Durango. Ah, que muy bien. Fernando de la Peña, ya está, mi Fer. Mi Fer, ¿cómo estamos, mi Fer? Saludos. Mi paisa Alejandro Zamora dice: convénzame a mi hijo Andy, que los está viendo ahorita, para que nos acompañe el viajecito de Trophy Lake. ¡Qué bárbaro! Andy. Ahorita lo convencemos. No. Tienes que estar con nosotros. Te vas a divertir, a pasar riquísimo estos días allá en el Trophy Lake. Y, híjole. No, lo que te aseguro es, te vas a divertir con nosotros. Riquísimo. Ahorita hablaremos del Trophy Lake. Exacto. Lo mejor, Fernando de la Peña. Miguel Ángel, saludos de parte de Mickey's Custom Lure en San Luis Potosí. Saludos. Gracias. Saludos. Julio Sánchez también, otro de los saludos, mi Julio. Creadores de señuelos.
Miguel Ángel, gracias. Bueno, muchos hermanos, más que agradecido con que estén con nosotros. Y mi Juanito, pues vamos platicando del viaje. Ya entramos ¿con cuál entramos? Con el Trophy Lake. Bueno, vamos a platicar de Trophy Lake, amigos. Fíjense que tuve oportunidad de ir para allá. Es un lago que ha sido una presa pequeñita que ha sido muy poco tocada. Ya se capacitaron guías por allá. Es una presa en la cual se hizo una muy buena labor y muy buena mancuerna con la pesca comercial, que también es una cooperativa muy chiquita, que ya están cuidando. Por ahí le mandé unos videos al Orange. Están cuidando las lobinas trofeo que hay. Pero al hablarles de lobinas trofeo, ojo, cuando la cooperativa caían las lobinas ahí, ¿no? Reportaban lobinas de 5 kilos y medio, 5 kilos 800 destripadas. Okay. Eran lobinas muy, muy grandes. Por ahí también hay quien ya la ha pescado y el récord de la presa está en 7 kilos 200. Uh-huh. Nada. Es una presa que dicen que ya tiene muchos años, pero despuntó, nadie la pesca muy activamente. Ahorita, obviamente, como muchas pescas, pasó que llovió un montón, se enturbió el agua y ahorita se enfría el agua. Y en muchas presas como que bajó el pic, en otras se está reactivando. Y esta presa es una presa que va a tener una administración muy, muy interesante, porque cuando vaya un grupo de pescadores, va a haber pocas lanchas ahí, va a haber alrededor de 4 lanchas nada más, pescando la presita, para no meterle mucha presión de pesca, y se va a hacer en combo. Bueno, les voy a hablar un poquito más de esta presa. Esta presa se pesca mucho para pescar con superficie. Tiene mucho como zacate, tiene palizaditas, tiene muchas cercas que entran también luego ahí, tiene algunos palos interesantes, tiene mucha cobertura, ranas funcionan muy bien, y pues tiene lobinas muy, muy grandes y que hasta este año, en el 2022, va a empezar a pescarse de una manera deportiva y va a empezar a explotarse de manera turística, comercial, ya con el consentimiento y con la protección de la misma pesca comercial que hay ahí. Ahora, se va a hacer en combo, que eso lo hace muchísimo más interesante. Es una presa que está en el estado de Nayarit, y se va a hacer en combo con la presa de Aguamilpa, que ahorita está pasando Aguamilpa por un momento muy bueno de pesca. Yo lo recomiendo a los que tengan oportunidad de ir ahora a divertirse, prácticamente como si fueran a picachos, pero con lobinas más grandes. Aguamilpa ahorita está pescado con superficie, está la locura de superficie. Si checan ahí el Facebook de Coras Lodge, ahí ponen un pizarroncito los reportes de pesca que van saliendo al día. Están siendo lobinas de 7, 8 y hasta 9 libras, más de 7, o sea, de 8 y 9 son más esporádicas, pero están saliendo 150 lobinas por día, 120 lobinas por día. Entonces, ahorita está con todo Aguamilpa. Los que puedan ir ahorita en estas fechas, agenden. Pero, volviendo al Trophy Lake, va a ser grupos que vamos a estar pescando 16 pescadores. 8 van a estar pescando en Aguamilpa en 4 lanchas y otros 8 van a estar en 4 lanchas pescando en Trophy Lake el primer día. El segundo día nos vamos a cambiar y entonces los que pescaron Aguamilpa se pasan a Trophy Lake, los de Trophy Lake a Aguamilpa. Y el tercer día de pesca vamos a estar pescando mediodía unos en una presa y mediodía otros en la otra presa. ¿Qué es lo bonito de este viaje? Pues que pescas 2 presas en un solo viaje, que tienes la oportunidad de romper tu récord y estarle apostando a una lobina muy, muy grande, y que tienes una presa que es muy divertida, de las presas que tienes más cantidad de pesca, en cuestión de muchas lobinas por día, pero también que el promedio entre lobinas entre 2 y 3 kilos en Aguamilpa, sabemos los que la conocemos, que luego llegan puntos que puede estar sacando muchas lobinas con muy buen promedio en ese promedio de 2, 3 kilos, y puedes sacar lobinas más grandes. Entonces, son 2 estilos de pesca, 2 presas diferentes, una con muy buenas lobinas y otra con lobinas muy, muy, muy buenas. Prácticamente ese combo se va a hacer y ya estamos listos para el mes de abril con el grupo de Hablemos de Pesca y Más. Pues sí, hermanitos, Hablemos de Pesca y Más. Por favor, escríbanme, anótense, escríbanme a mí o escríbanme a Juanito.
nomás hay 16 lugares. Es del 6 al 10 de abril. Así nos es. Vamos a este viaje. No, del 4 al 8, ¿no? No, del 6 al 10. Ah, sí, del 6 al 10, es cierto. Del 6 al 10 de abril. Perdón, ya no sé ni qué día. 6 al 10 de abril. Estamos sí, mucho sí. Las fechas y sí, pero concluimos que era del 6 al 10. Del 6 al 10 de abril. De abril. Así entonces, es. Nomás hay 16 lugares y ya hay creo que 8 lugares. Así es, ya vamos en la mitad. 8 lugares ya están separados y oficialmente hoy estamos abriendo la invitación a la comunidad de los hermanitos que nos siguen aquí en Hablemos de Pesca y Más para ir a pescar. Un día vamos a pescar Trophy Lake y en simultáneo el otro grupo va a pescar Aguamilpa. Así nos es. Invertimos al siguiente día, los que estaban en Aguamilpa se van a Trophy Lake y los que estaban en Trophy Lake se quedan en Aguamilpa. Y el último día pescaremos mediodía unos Trophy y otro mediodía lo pescaremos en Aguamilpa. Aparte déjenme les digo que por ahí vamos a llegar a Coras Lodge, que es el lodge que se ha encargado de hacer toda esta gestión también por las lobinas de allá. Saludos a Mario. Saludos a Mario Guevara. Y que también en Aguamilpa, que algo ha ayudado mucho a la pesca, que ya hay langostinos. Hay langostinos ya por todo, para que lleven sus cangrejitos en free rig, de una vez les digo, ¿eh? Okay. Y que si nos toca ahí la buena temporada todo de langostinos, pues, ¿cómo se les antojarían unos langostinos allá a las brasas, recién sacados? Ahí para el grupo. Y que también en lo que está haciendo el grupo, pues, unas margaritas. Y también el que esté muy cansado también le incluye por ahí un masajito antiestrés, ahí en el lodge. Wow. Una carnita asada. En fin, o sea, vamos a pasarla bien, colegas. No. Digo, primero vamos a estar sufriendo pescando tantas horas en el sol para que llegar y todavía, pues dejar que nos apapachen un poquito. ¡Exacto! Oye, pues fíjense, bueno, anótense por favor, los que quieran, escríbanos y les damos toda la información para que se vayan con nosotros a este viaje de Hablemos de Pesca y Más, Trophy Lake. Un paraíso recién descubierto, una presa realmente virgen, donde tienes la gran posibilidad de traerte una lobina de 6-7 kilos. Así que de eso está, de lo muy poco que se da y se puede dar increíblemente. Y es algo que para mí me sorprende, que las presas ahora acá del Bajío, digamos, pudiera decirse así, lo que es Aguamipa, lo que es Trophy Lake, estén dando lobinas que nomás yo solo veía en las presas de Sinaloa. Ahora las estamos viendo acá. Así que yo no me lo quiero perder, quiero estar ahí y están todos cordialmente invitados. Pues invitados, ojalá y tengan a bien acompañarnos por ahí los que puedan. Este es un viaje en abril y vamos a ir poniendo otras fechas también. Después, pero la que tenemos ahorita próxima es en abril. Exacto. Acuérdense que esto estamos hablando es en el estado de Nayarit, México. Me están preguntando que si es en Texas. No, es en Nayarit. En el estado de Nayarit. Los que somos de acá del norte viajaremos a Guadalajara y de ahí irán por nosotros del lodge, irán por nosotros para llevarnos ahí pegadito a Tepic. Está ahí el tema, ¿no? Oye, dice Raúl Moctezuma, dice, Galeno. Y me voy a pasar de Zimapán a Aguamilpa, porque yo termino el día 3 de abril de pescar con Juan. Pues de ahí nos vamos de una vez, ¿no? De ahí agarramos, nos vamos a Guadalajara de una vez. Sí. A hacer el tour, ya de una vez. Yo pasaría por Tequila, Jalisco, un par de días, riquísimo, y luego, ¿qué les digo? Sin desperdicio. Oigan, sí, aquí está Juan José Outdoor Monterrey. Mi Juanjo, está tu camisa pendiente, están por entregármela para hacértela llegar, que se la ganó la vez pasada, la de Hablemos de Pesca y Más. Ok, aquí estamos, mi estimado Orange, y saludos a Juan Antonio Pérez Figueroa. Gracias, saludos. Mi Memo Lam, fuerte abrazo, mi Memo, de los grandes pescadores de. Ahora sí, de toda la historia aquí en Nuevo León, mi Memo Lam. Muy conocido.
muy conocido. Román Manzanares, ¿están hablando del Trophy Lake Texas? No, ya lo aclaramos. Israel Trek, por cierto, ¿qué tipos de lobos serían los indicados para este tipo de lobinas? ¿Qué tipo de qué, perdón? De nudos. ¿De nudos? Sí, de nudos. Pues, a ver, Juanito. Pues no, pues prácticamente los nudos que hacemos comúnmente para pescar lobina, el que le decimos que el tornillito, puede ser un palomar, o sea, más bien ahí es la configuración del equipo también, como siempre hemos insistido, qué caña, qué carrete, qué línea vamos a ocupar para pescarlas de acuerdo a cómo estemos viendo la situación y en la fecha en la que vayamos. Yo Exacto. creo que abril, aquí vamos a ir en pos de sobe, las lobinas van a andar un poquito hambrientas, recuperándose de todo eso, ya con calorcito, van a estar muy a gusto, entonces yo creo que sobre eso es lo primero. El nudo, hay muchos nudos muy efectivos para pescar lobina, ¿no? Entonces, por eso no hay que preocuparnos. Pero fíjate que les podemos dar una pequeña, al momento de armar todos los equipos, cuando lleguemos al trophy, ahí hacemos una cliniquita chiquita de nudos o lo que... Claro. Ajá, sí, claro que sí. Que se sientan cómodos, ¿no? Sí, claro. Con lo que vamos a usar. Pero sí, o sea, yo uso palomar y el nudito de torneo, que ya saben cuál hago, taca, 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 pum, 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 y vámonos. Y ese rápido. Es bien efectivo, la verdad, muy bueno. Ese. Sí, y rápido, y muy rápido. Rápido, y ya que le agarras, hombre. Exacto. Ok, Rogelio Lugo, gracias, aquí está con nosotros. Mi Roger, ahí saludos está. En casa. Ahí está mi galeno, pues ya. Carlos López Flores, bendiciones, hermano. Qué buenos señuelos haces, felicidades. Roberto Carlos, saludos desde Aguascalientes. Muchas gracias. Maco Álvaro, qué rico. Saludos, Gerardo y Juan Antonio, desde Durango. Black Bass Durango. Saludos a Durango. Qué gusto que nos... Varios de Durango por ahí, muchas gracias. Sí, también tenemos Chiludos Bass, creo que Chiludos es de Durango Bass. También. Así es. Ok. Maco Álvarez pregunta, Juan Antonio Pérez, ¿qué equipo y plomo generalmente recomiendas para el Free Rig? Pues yo recomiendo, así que dependiendo también la presa que estemos pescando, pero yo consideraría dos cosas. Una, cañas medium heavy, que es una caña medium que nos va a ayudar mucho para pescar, por ejemplo, con jigs, hasta media onza funciona muy bien. La acción que sea fast, ahorita vamos a hablar de otra vez que ha habido muchos errores por parte de muchos que o se confunden o algo así. Que sea fast significa que el regreso de la caña es muy rápido al estar sometido a una fuerza. Es sensible y la punta nos ayuda también a clavar adecuadamente. Desde medium heavy, 7 pies, que sea fast, desde ahí nos puede servir perfectamente para pescar free rig. Esa caña medium heavy, 7 pies fast, para mí es como que la caña más versátil. Cuando os he dicho, ¿quieres comprarte una caña de casting? Cómprate esa, ¿no? Puedes manejar muchas técnicas, desde técnicas rarillas, así como las que hacemos, como bungee, free jig, o free rig, jig rig, Texas, Florida, ya dijimos el bungee, podemos ocupar weightless, podemos ocupar ICAS, o sea, esa caña es como que muy, muy genérica y el free rig lo trabaja muy bien. Cuando fue Orange, precisamente estuvo pescando ahí en Simapán con una caña medium heavy, MH, 7 sí. pies, fast, una cover de Denali, y con esa pescó perfectamente bien. Ahora bien, si le vamos a meter un poquito el free rig un poquito más pesado o más profundo, una caña heavy nos puede ayudar bastante para pescarla ya en otro tipo de coberturas o que hay más piedra, o que estamos pescando muy profundo. Mientras más profundo una caña con heavy que nos pueda permitir línea más gruesecita y que tenga una acción adecuada, nos vamos a sentir mucho más seguros al momento de clavar que con una medium heavy, ¿no? Entonces, la caña tiene más potencia, tiene la acción suficiente para clavar. Entonces, entre medium heavy y heavy, dependiendo para qué y dónde estés pescando, ¿no? Esas dos. Sí, definitivamente, así como lo dice mi Juanito, el técnico de la pesca, tiene mucho que ver también. Si vas a pescar en cobertura densa, híjole, tendrás que ahora sí usar una caña heavy, ¿no? Eso es lo más recomendable. Pero si tienes la oportunidad que te vas a pelear por la lobina en campo abierto,
No, hombre, pues una maravilla. Yo disfruté esa medium heavy de no, bueno, le sacaste vuelo, pero vuelo es caña. Sí, muy bueno. Y levanté de 4 kilos. 4 kilos, 3,700, 3, ya ni se veían, fueron varias muy buenas lobinas. Exacto. Oigan, entonces sí, bueno, contestada tu pregunta, Macu, con mucho gusto. Luis Jaramillo, desde San Luis Paz, Guanajuato, y hasta aquí. Oscar Wong, oye. Hola, Oscar. Fuerte abrazo, mi Oscar, ya, lo viste en el... Ya le íbamos a poner falta, oye. Sí, pero salió en el calendario de Rapala, algo así, ¿supiste? También. Es modelo como así, de esos de Bassmaster. No, pues al rato lo voy a checar porque me lo acaban de enseñar ese calendario y también salió como que un clon mío. Ahí lo puse en mi muro así. Dije, ay, ¿y este dónde salió? Tengo un hermanito escondido por ahí. Dice, me pregunta Marco Álvarez si le funciona y le funciona bien a Gerardo Ruiz en el cuchillo en Pescando Aventuras con Rafa. Ah, pues sí, ahí vieron el programa usé el Free Rig, que fue lo que salvó la jornada, ¿no? Para mí fue, ¿cómo se llama? Hay un cambio, por favor. Perdón. No le tengan miedo a usar el Free Rig. Muchos estamos por muchísimos años casados con el Texas y con el Florida. Bueno, denle la oportunidad al Free Rig. Y van a ver la diferencia de capturas que van a tener. Bien manejado el rig, denle oportunidad. El free rig es maravillosísimo. Yo lo uso en los palos. Claro, como bien dijo Juanito un día, si necesitas penetración como en fila, pues usa el Florida. Claro. Usa el Florida. Fíjate que el free rig, ahí en el canal, nosotros tenemos usando el Free Rig, yo creo que ya con este ya van como para 7 años que lo usamos. Sí. 6, 7 años. Y ahí vino un pescador que es como el Kevin Van Damme de Brasil, que se llama Johnny Hoffman, y pescamos con él en el salto. Nunca había pescado con el Free. No lo soltó en 4 días de pesca, sacó una lobina de 4,600 o 4,700, no me acuerdo. Andaba fascinado con el Free Rig. Por ahí tengo ese video ahí en el canal, luego se los voy a poner, que fue una pesca épica ahí en el salto, y fue puro Free Rig, y eso tiene como 5 años. Pues entonces, como dice el Orange, pruébenlo, denle la oportunidad y nos cuentan aquí cómo les fue, ¿no? Yo estoy maravillado, una técnica que le aprendí a Juanito, y desde ahí no lo he soltado, y me ha dado unos resultados increíbles, y lo hemos visto en las diversas jornadas. En Bacurato, el Free Rig salvó la jornada. Nos salvó a todas las lanchas. pues sí, entonces no dejen de darle esa oportunidad al Free Rig. Ahora, muy importante, volviendo al tema de las cañas. Nos hemos topado con muchos amigos y conocidos de realmente gente que apreciamos mucho en el medio de la pesca, que hace programas y hace cápsulas de pesca hablando de las cañas. Y me he topado, Juanito, hermanitos Orange, me he topado con que confunde una cosa con otra. Una caña, hablamos de 4 temas muy importantes. Lo que es la longitud de la caña, la potencia de la caña, la acción de la caña y la capacidad. La capacidad de la caña. Así es. Esas 4. La longitud la entendemos, la capacidad también. Más fácil. Donde he visto que está todo el tema, diríamos los abogados, no sé si ustedes sepan, Juanito es abogado también. Somos colegas. Donde está la litis o el tema, donde no se logran, y he visto unas garrafales, ¿qué les puedo decir? Desatinos. Sí, y ni siquiera pongámosle nombre y apellido quién, pero sí personas del medio reconocidos. Ajá.
youtubers y pescadores de torneos reconocidos, porque aquí no estamos como para señalar los errores de no, cada quien, no, no, ni exhibir a nadie, ¿no? Pero no, llega uno y dice, bueno, este está defendiendo a este sobre lo que dijo acá y acá, y dices, oye, pero pues si el que lo hizo estuvo mal, el que lo defendió está mal, y el que lo replica está peor, porque están avalando, como dicen, y eso causa todavía más confusión sobre la confusión. Entonces... Sí, adelante, adelante. El tema de la potencia y de la acción son dos temas cruciales. Así se lo suelto y Juanito lo afina y lo perfecciona. Así se los digo. Normalmente, históricamente se habla de medium, medium heavy, heavy y extra heavy. ¿Estamos de acuerdo? Oye, una caña, ¿qué traes? Una heavy. ¿Qué traes? Un medium heavy. ¿Qué traigo? Una medium. No, una extra heavy. Ok. Y ahí nos quedamos. Y si, por ejemplo, decimos, oye, voy a usar una heavy para paletón, o un extra heavy para paletón. Ándale. Dices, no. Esas son para plástico nada más. Momento. Claro que son para paletón, hay para paletón. Precisamente es donde confundes la potencia con la acción. Y la acción es, tenemos una caña, vamos a imaginarnos una caña, que tenemos una caña aquí. Imagínense que esta es la caña. Este es el mango, ¿ok? Aquí está el rin y aquí corre la caña. Entonces, la potencia está o radica en la parte del reel hacia las primeras guías. Es decir, lo que es la espalda. La espalda, la que resiste, la que tiene la fuerza, la que soporta, es precisamente, mira, aquí tengo una caña muy, 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 muy sencillita, pero digamos, esta es la espalda, aquí. Esta es la espalda de la caña, ¿ok? Entonces la acción va a ser el tiempo en que tarda en regresar la caña a su estado natural, ¿ok? Esta es una medium, se dan cuenta, ¿no? Ok, es una acción moderada. Así es. Acción moderada, ¿sí? Pero puedo que también tener... hay moderada fast, ¿no? Exacto. Que hay que flexiona, pero regresa más rápido, o sea, no es tan aguada. Y también hay fast. Y así, no puedo tener, híjole, sí tengo, bueno, la tengo en la lancha. Puedo tener de una heavy o extra heavy para paletón con acción moderada. Así es. O sea, toda su espalda es más sólida, pero esta parte es más flexible para lograr el ensarte. Entonces, hablar de cañas de potencia y de acción hace la diferencia en entender realmente cómo elegir una caña para el arreglo que pretendas, ¿no? Fíjate, es bien sencillo como lo acabas de describir. En la caña de paletón, que ahí es donde se cometen los extra heavy. Hay heavy, hay medium heavy. Normalmente, si uno ve las libras, o sea, todo va en función de las libras, la potencia, las libras que las libras que aguanta la caña antes de romperse. Por eso también te recomiendan la línea para esa caña. Uh-huh. Entonces, si la extra heavy vemos que tiene una capacidad, esa caña grandota para peletón, para crankbait, ¿no? Digamos una 7-10. Es extra heavy. Dice de 12 a 25 libras y tiene una capacidad para hasta curricanes de 2 onzas. Pero la acción es moderada, es flexible. Y es extra heavy, pero es flexible. Es una caña para paletones, es extra heavy, pero es flexible. Y también hay heavies flexibles que son para paletón.
Y también hay medium heavies, que son flexibles. Y también hay mediums, que son a lo mejor para jerkbait, ¿no? O para, a lo mejor para, unos, para otras aplicaciones, o top water, que son moderadas fast, algunas. Entonces, ahí es donde caemos siempre en el error. O sea, la potencia va desde ultra light, light, medium, medium heavy, heavy, extra heavy y hasta 2X heavy, ¿no? Es ahí. Es lo mismo. Entonces, ¿qué potencia tiene una caña ultra light? De 1 a 4 libras. Así de sencillo. De 1 a 4 libras, una ultra light, su potencia es de 1 a 4 libras. Una ultra light. Una medium. Ah, pues su potencia más o menos es a lo mejor es de entre 8 y 12 libras o de 6 a 10. El fabricante ahí varía un poquito, pero generalmente son los mismos rangos, ¿no? Una caña finesera de medium light o medium, ajá, van ahí de 4 a 10, de 6 a 12, pues en ese ranguito. Esa es la potencia. Y puede ser la caña que la caña sea moderada fast o que sea fast o extra fast. Hay cañas de spinning, porque no todas son iguales, que son durísimas. Que dices, bueno, esto no tiene ni acción, está totalmente dura, es un palo de escoba. Y otras que dicen, no, pues ¿cómo voy a clavar si este es muy flexible? Entonces, esa flexibilidad es la acción de la caña. Eso es lo que hay que tener bien en cuenta. Sobre todo, a mí no me preocupó, más bien me ocupó, y por eso quisimos hacer este comentario, porque sale de un influencer, y ese influencer sale alguien reconocido y avala y cae en el mismo error. Y luego salen alguien más y dicen, avalando ese error. Entonces, pues todos los seguidores de ellos pues van cayendo sobre el mismo error, sobre el mismo error. Y a lo mejor fue un error de que a lo mejor pues, se les fue, ¿no? Pero creo que es importante y nuestro deber, que nos gusta ser muy, muy detallados y muy detallistas en esas cosas finas, pues, sobre todo para que te enteres qué caña es la que requieres cuando vas a comprar algo. Y es una para paletones grandes. Ah, pues paletón acción así, con esta capacidad y así. Entonces ya sabes qué comprar, independientemente de la marca que quieran, ¿eh? O sea, pero creo que era como para nada más subrayarlo, tengan presente eso, entre acción y potencia, que es importante. Exacto. Uf, pues dicho esto, de todas formas, ahí haremos algunas cápsulas, Juanito, del tema. He hecho ya en el canal de Juanito, en Anglers TV, hay muy, muy buenos tutoriales al respecto, que por ahí los pueden checar y los pueden revisar. En mi canal también ahí tengo algunos tutoriales de algunas cosas que les puedan servir. Y aquí hay una pregunta, Juanito. Dice Roberto Carlos, perdón, ¿qué diferencia entre el Free Rig y el Jig Rig? Ok, perfecto. Voy a tratar de hacer como gráfico con esto. El free rig es el lomo alargadito, como si fuera de drop shot, que tiene una argollita. Esa argollita corre libre, se pone corrediza y llega al anzuelo. Topa con el anzuelo, eso corredizo. El jig rig es, si integramos una argollita que junte el anzuelo con el plomo, esa argollita va en el ojo del anzuelo y esa argollita entra también en el plomo. Entonces está integrado el anzuelo, ajá, y está integrado el plomo agarrados por una argollita. No corre libre, van siempre integrados. Muy buen arreglo también, que funciona muy bien, le da también una dimensionalidad diferente a otro arreglo, queda elevadito y tiene de movilidad todos los lados, ¿no? Se mueve muy bien el señuelo. Esa es la prácticamente la diferencia. Uno va libre y otro va unido por una argollita. ¿Voy? No se escucha. Perdón. Ahí está, ahí, ¿ya me escuchan? Ah, ya, ahora sí. Ok, discúlpenme, por favor, gracias. Gracias. Salud desde Chignahuapan. ¿Cuándo vuelve el serial Bass Challenger Cup, Juanito? Pues ya que nos podamos reunir con más confianza con esto del COVID. Estamos pasando por otra situación muy, muy complicada en estas fechas. Pues ya nada más que nos estabilicemos un poquito y le vamos a dar con mucho gusto.
Ok, fierro, pues. Charro Ávila, saludos, raza. Gracias. Fisherman Tony Rodríguez, nos está viendo, gracias. Víctor Concha, mi amigazo del alma. Aquí saludos. Nosotros sí. Tengo una anécdota tan buena con mi Víctor Concha pescando en picachos. Buenísima. Pues bueno, esa luego se las platico. O se las contamos, mi Vic, tú me dices, aquí dime si quieres que la platiquemos, la de aquel animalón que saqué, pero ¿cómo fue la historia? Está muy buena, muy buena. O me dicen si se las cuento, ustedes me dicen y la platico. Bueno, aquí que nos diga la gente. Que la cuente. Fischer Mantoni, gracias. Pedro Pérez, gracias por vernos. Saludos desde Celaya, Guanajuato, mi padre. Saludos a Celaya, gente bonita de Celaya. Hermoso. Diana Ibarra, mi Diana, qué rico. Hola, Diana, buenas noches. Bienvenida desde Guadalajara. Jorge de Anda, saludos. Ramón Santos, mi compadre Ramón, fuerte abrazo, aquí está con nosotros. Saludos, Ramón. Aquí está. A ver si nos lo llevamos al siguiente viaje de pesca, mi compadre. Vale. Julio César Ruano, gracias, aquí está. Saludos, mi Julio. Un abrazo. Álvaro Crespo, desde Oaxaca. Oye, muchos hermanitos de Oaxaca, ¿verdad? Sí. Este año seguro estoy por allá. Ya nada más que baje un poquito esto, pero ya tengo muchas ganas de ir para allá, yo supongo. Me avisas y nos vamos, Juanito. Órale, ya dijo. Sí, ya está. Iván Godínez, saludos, gracias. Gerardo Rodríguez Pámanes, Bravo Orange, saludos, gracias, mi Jerry. Claro, muchas gracias. Norberto Fabián, saludos, compadrito, te mando un fuerte abrazo. Igual, mi Norbert, igual, compadrito, y a tu hijo el negrito, fuerte abrazo. También en YouTube nos están viendo, muchas gracias. También tenemos comentarios. Gabriel de la Rosa, apenas conectándome, gracias por estar aquí. Saludos. Juan José, mi Juan Wandor, también está en YouTube, gracias. Aquí no hay quien viva, saludos desde Oaxaca. Luis Hernández desde Saltillo, híjole, qué rico de verdad. Jorge Aguilar, gracias. Filiberto Ferrusca. Gracias, Jorge. Por allá, Arturo Antuna, que también está ahí, compadrito, aquí estamos. Un abrazote. Brandon Gómez, mi chef. Brandon. Hola, Brandon. Es Brandon. Se les extraña. Igual a ti, mi chef, te extrañamos. Te extraño. Tráetelo en una de esas que vengas para acá, al norte, Juanito. Sí, chef. Claro que sí, está haciendo cosas muy interesantes. Arturo Antuna Bizarro. Ahí está mi compadrito Arturo. Jorge Aguilar desde Pachuca, Hidalgo. Paisano, Chihuahua. Ya dijo mi compadre Ramón Puesto, compadre, saludos a ambos. Ya se comprometió mi compadre. Luis Carreiro, saludos, Orange, soy Luca. ¡Ah, mi Luca! ¡Qué gusto! Saludos a doña Irene, a la mera reina de la producción. Aquí está, gracias. Alex Vázquez, ya dijeron, nos vemos en Yosocuta, será un gusto saludarlos. Melchor Bautista, de Parral, Chihuahua. Qué rico. Chihuahua. Allá, muy, muy, muy buenas presas, ¿no? Está la de las vírgenes, en Delicias, si mal no recuerdo. La boquilla, las vírgenes. Que ha sido el tormento de muchos pescadores, me incluyo. Una presa bien, ruda, pero bueno. Ok, Carlos Gómez, mi Carlos, aquí estás. Qué gustazo desde Cristo Roto, el campeonísimo de Cristo Roto. Pues saludos. Okay. Saludos ahí para qué parece al Cristo Roto, con qué animalones. Y Carlos es el que la domina al 100, ¿eh? Totalmente. No, seguro, totalmente. Me queda claro que sí. Javier Olalde, somos ya 6 conectados del Celaya Bass. Saludos al Celaya Bass, ya saben, ¿cómo los quiero al Celaya Bass? 6 hermanitos del Celaya Bass conectados, gracias. Germán Valdepeña Ruiz, saludos desde Amecameca. Sí, saludos, señor. Germán, ahí trae un proyecto muy bonito de pesca de trucha ahí con empresa, una represa que hay, y en ríos. Va a sonar fuerte ya para Tlaco.
Edgar Martínez, saludos Gerardo y Juan Antonio, gracias. Hasta mi amigo Edgar de Celaya Vaz. Fíjate cuántos hermanitos, muchas qué rico gracias. Saludar a tantos amigos y después, este es como un reencuentro así como de después de esa, más, hoy más light, sí, aclarando algunas cosas. Yo creo que daremos también un preámbulo ahí chiquito del tema de hoy, que yo creo que continuaremos la otra semana. Estoy revisando mi boleto porque creo que salgo el miércoles. ¡Ay! Entra. ¡Que nos va! ¡Nos dejas! Los dejo, pero ahí les mandaré unas fotos por lo menos de unos tucunares, seguro, para picarnos, para hablar de eso en el programa cuando lleguemos, para abrir el grupo de Hablemos de Pesca y Más para Colombia, para las claro. Porque va Adán también. Sí, también Adán va Salazar. Adán Sánchez. Entonces, a lo mejor hasta regresando podemos hacer un programa especial de eso para que no suene claro. A que, mi experiencia nada más, qué padre es pescar tucunares, sino alguien que jamás ha pescado un tucunar y que jamás ha estado en la selva, estaría okay. Padrísimo un programa de la pesca en la selva, en Hablemos okay. De Pesca y Más. Adán. Invitas a Adán y ahí lo Claro, hacemos un programa dedicado lo que fue el tour a Colombia con la pesca de tucunares y payaras y todo lo que saquen. 7 días de pesca, les vamos a traer muchas anécdotas y muchas cosas interesantes. Ya lo sé. Oye, hermanito, y uno de los temas que traemos también, que, híjole, siempre el tiempo nos gana, pero el hablar de lo que es la pesca y las redes sociales. Creo que este tema, hermanito, va a estar para darle cuerda mucho, mucho tiempo, pero está bien padre porque yo creo que es un tema muy actual. Sí. Es un tema que ha revolucionado total. Ahorita estamos en una red social, en dos redes sociales, que es YouTube y estamos en Facebook. Pero a su vez está compartido en mi muro y están compartido en otro muro. Y a lo mejor si nuestros amigos por ahí nos ayudan a compartir, sí. Que llega a más personas, ¿no? Te los vamos a agradecer. Una autoproducción que antes autoproducirse, desde hacer un video, hacer una charla como ahorita y platicar con dos, pues no se veía, ¿no? ¿Por exacto. Qué no? ¿Por qué no nos acordamos y nos vamos 15, 20 años atrás o más? Cuando existía, y yo estaba ahí, que eran foros por mail en los cuales uno se suscribía. Y para enterarte del chisme, que para que el torneo, que va a ser en tal fecha, alguien ponía un tip y se discutía. Era un mail y abajo otro mail y se contestaban. Y cuando querías ubicar de dónde salía todo, era todo vía mail. ¿Y por qué no? Pues tú nos puedes hablar perfectamente bien de lo que era lo más fuerte, era el bazón. El bazón, yo estaba ahí. Claro. Y los foros de la pesca que estaba por mail. ¿Hace cuánto ahora? A ver, platícanos de eso y cómo hemos ido evolucionando, pero va a haber generaciones ahorita que nos van a decir, ¿qué? ¿Cómo? ¿Eso hacían? Fíjate, ahorita fácil de los que nos han conectado, un buen conoció lo que fue el bazón. El bazón era un foro. En el cual tú te dabas de alta con tu correo electrónico. Entonces, tú mandabas tus anécdotas, tus preguntas, tus inquietudes, las enviabas en tu correo y sobre ese te contestaban todos los demás. Y era un foro enorme, realmente no acababas de conocer a todos en el foro. Y para lograr tener más adhesión, nos reuníamos una vez al mes. Entonces, convocábamos una reunión al mes en diversos puntos y llegábamos, ¿qué te digo? 100 gentes, 150 gentes, llegábamos y nos daban una plática y convivíamos, contábamos anécdotas y se volvía aquello así como más cálido, ¿no? Más cálido. Ya más personalizado, ¿no? Ya decías, ya no es un mail, mira, ya lo conocí, ¿no? Exacto. Esto empezó a unir a mucha gente, a hacer como muchos grupos de pesca, a sentirse identificado uno con determinadas personas y se armaron. Bueno, platícanos, sigue. Mira, platícanos en lo que yo voy al baño rápido. Ok, dale.
No ocupábamos tanta información, Juanito. Oye, pues déjenme les platico. Yo entré al Bazón y es algo así muy padre. Nosotros vivimos en Monterrey, como todos ustedes lo saben. Tenemos poco más de 20 años viviendo aquí en Monterrey. Entonces yo venía de otras pescas de donde vivíamos. Llego aquí y no conocía realmente mucho del tema de muchos pescadores y todo. Y llego un día a la casa de ustedes, y me dice Irene, mi esposa, me dice, te acabo de dar de alta en un foro que se llama Bazón. Digo, ¿qué es eso? Me dice, mira, sí, ya te di de alta con tu correo, y a ti, hasta me hizo un correo, que es el que tengo a la fecha, me hizo un correo y me metió al Bazón. Ahí empecé a conocer a infinidad de amigos que a la fecha somos amigos entrañables, y me metió, les comento que Irene me metió al Bazón. Ella tenía que existir el Bazón, y ella investigando sacó y dijo, aquí. Para pronto me aventó al agua y me puso en el Bazón. Y con el tiempo pertenecí al team del Bazón, fui consejero del Bazón, y eso hacía que toda la gente de todos los clubs estuvieran ahí metidos y teniendo las mejores tips, las mejores clínicas, inclusive, que de alguna forma ahí te pasaban los mensajes, nos vamos a ver en tal parte, nos vamos a reunir en tal otro, va a haber un torneo, quién va a ir, ahí nos organizábamos en ese foro, pero todo era por correo, nada que ver con Facebook. Y yo estaba dado de alta también ahí, y pues veía, y te enterabas hasta los chismes, ya viste que tal hizo trampa en un torneo, y bueno, se le iban, y las discusiones también, porque pues siempre en un grupo de humanos, siempre va a haber sus que veres, ¿no? Pero fíjate, ahorita, hasta ahorita me estoy enterando que eras consejero del Bazón, ¿sí? Y qué rico que nos haya tocado vivir eso, y mira, ahorita que estamos platicando tú y yo, tú en tu casa, yo aquí en casa de mis papás, ajá, cómo ha evolucionado todo, ¿no? Y ahorita, ¿con cuántos amigos podemos estar conectados, no? Hermanito. Pero a ver, platícanos un poquito más ahí, ¿qué otra experiencia hay con el Bazón? Fíjate, con estos foros, que era de los más fuertes, ¿no? El Bazón fue, yo creo que, está el de Yamazaki, donde tú estabas. El también. De los foros, ahorita les platico un poquito de los foros, y otro que estaba yo, que era también muy famoso después, ya cuando evolucionó y salió del mail, ¿no? Y que ya se formaron subcategorías, y que era, como imagínense, para los que no conocen o no conocieron eso, imagínense un Facebook de pura pesca, categorizado por agua salada, agua dulce, pesca de trucha, pesca de lobina, pesca en el mar, pesca costera, troleo, todo. Llegaron a ser miles y miles de miembros. Yo tuve la fortuna de conocer y ser muy amigo de Yamazaki, y estar en ese foro. Yo fui moderador de uno de los foros, estuve en dos foros como moderador. El de Basmanía, que sí se llamaba Basmanía, ajá, y que se le puso así también por Raúl, y lo moderaba Vicente Castrejón, y que para subir una foto, olvídense, no, ¿qué les digo? Un video era subir, era un logro impresionante, porque pues, los procesadores, las máquinas de ese entonces, pues no eran tan potentes como ahora, ¿no? Había otro foro muy que estaba yo suscrito, que era el Spain Bass, era español, muy bueno también. Y había otros en Estados Unidos también muy, muy buenos. Ahorita no recuerdo uno en cuál estaba. Pero aprendías muchísimo. Y también salía, como siempre, es aquí donde caray, hay un parteaguas también. El que quiere también figurar, el que aporta, el que quiere el reflector, el que está calladito y mejor no opina, el que dices, wow, qué barba, qué buen tip me dio. El que es unipersonal, el que sí quiere que todos los reflectores le peguen, y había unos que escribían y y se debatían cosas ahí. Había problemas y había chismes también durísimos en todos esos foros, expulsados y cosas así. Y ahorita ese control ya no lo hay. Ahorita tienes el control tú sobre tu propia red social de decir, pues,
me está tirando, lo elimino. O lo bloqueo. ¿No? Porque también hay comentarios que pues no van con tu línea o que están fuera de lugar o cosí, pero ha evolucionado esto muchísimo, ¿no? Sí, definitivamente, y sí es cierto, mira cuánta gente no pasó por el, la mayoría de los pescadores pasamos por el Bazón, los que somos acá del norte, es gente muy recordada, Memo Lam era de ellos, Federico Rojas, que fue también de los muy importantes acá en el Bazón, Rogelio Cortés, mi amigo Carlos Vázquez, Mario Monfort, uf, Ángel, digo, Alejandro Cantú, también, ¿quién más pasó por el Bazón? ¿El Peinado? No, el Peinado. El Peinado. Bueno, ¿quién no pasó de todos esos fundadores y que ahorita ya son pescadores de abolengo y reconocidos? Pues pasaron y pasamos muchos por todos esos foros, ¿no? Y ahí había pleitos hasta porque me robaste el punto, ¿verdad? Sí, su punto. Tú te metiste a mi punto, no, que sí, yo ya lo conocía, no es cierto. Y papá, tú de repente estabas en un fuego cruzado. Y decías que, explíquenme qué está pasando aquí, ¿no? A mí me tocó muchas veces hasta el fuego ya directo y vamos a discutir ahí. Pero fíjate que esto me parece muy interesante sobre el uso de las redes sociales, porque hoy en día también te topas. Y eso, ojo, yo les quiero dar una recomendación porque, y no es con el afán de aquí nuestra tendencia es no tirarle absolutamente a nadie. Así es. No meternos absolutamente con nadie, pero sí ponerle ciertos focos rojos en que hay tanta información que desinforma actualmente en redes, que es cuando yo les recomiendo que sean selectivos. Hay youtubers que dan tips, ¿no? Y dan tips genéricos. Pero también hay facebookeros que dan tips de pesca lobina. Dicen, vamos a hablar de la pesca en invierno. En invierno, los mejores señuelos son estos. Y yo les digo, ¿ah, sí? Y pues, ¿qué no? Que cada embalse es diferente. El color del agua es diferente. Las lobinas se comportan diferente. Y lo hablan como si fuera una regla que habría que aplicarla tal cual, ¿no? Pero hay pescadores, hoy yo estaba escribiendo ayer o antier en un grupo de WhatsApp, que es con el afán de brillar, de llamar la atención, de conseguir seguidores, como también hay otros youtubers que son de entretenimiento y que también se vale y lo ves y te diviertes y son youtubers con millones de visitas y que te divierte como si vieras un programa de televisión de pesca que lo sigues y ya, pero ojo con quién, de quién recibes un tip. Ojo. Oye, Juanito, déjame que te interrumpa. Así regálanos tu comentario o tu aporte cuando me platicabas de lo que era el patrón de comportamiento de la lobina. Ah, sí. Lo que era el patrón de pesca. Ahí se confunden muchísimo. Así es. Yo fíjate que yo lo que decía, y precisamente regresando, a cualquier youtuber o cualquier Facebook o cualquier persona que siente influencer o que crea que es influencer o que te puede dar un tip. Dice, el patrón, y esto, vamos a dar ahorita los señuelos que son para otoño, ¿no? Y dices, oye, espérate un momento, porque si lo vieras desde un punto de vista más honesto con la gente, y si quieras dar un, es decir, desde mi punto de vista, hay patrones estacionales que la lobina forzosamente va a cambiar su actitud, su comportamiento, su agresividad, pero ese patrón a lo largo del año se va a ir cumpliendo de acuerdo a la característica de cada embalse. No puede ser lo mismo Simapán al Cuchillo. No puede ser lo mismo Bacurato a El Salto. Porque cada embalse tiene sus particularidades y a lo mejor en El Salto ahí desoban en diciembre, empiezan los primeros desoves. Hay otras, como se dice, es que aquí desoban todo el año, aquí desoban dos o tres veces. Entonces, ¿cómo te atreves, basado en esto, en dar un tip de señuelos general para todas las presas? Dices, no, pues este me está tomando el pelo, ¿no? O sea, a lo mejor podrías decir, bueno, desde mi punto de vista, en tal presa,
Me ha funcionado bien estos tipos de señuelos bajo estas condiciones. El agua estaba así, estamos en este mes, la temperatura del agua está así y tuve éxito con estos señuelos. Esto es mucho más honesto para dar una recomendación que decir muy sobradamente. Ahí te van mis 5 recomendaciones o mis 10 recomendaciones de los 10 señuelos mejores para esta época. Y yo digo, a ver, déjame saco las palomitas y voy a ver qué sarta de cosas dice. Porque entonces este cuate erudito debería estar compitiendo en el Bassmaster para dar ese tipo de mensajes a todos, ¿no? Ahí te van los 5 mejores señuelos para el desove, que ya el desove ya empezó. Dices, a ver, quiero aprender porque entonces yo con esto me paro en cualquier presa y soy el maestro, ¿no? Y que inclusive, te digo, como aquí no decimos nombres, hay quienes hasta se disfrazan de pescador, se ponen la gorra. Yo me pongo la gorra porque traigo unos pelos que, por respeto a ustedes, de veras me la pongo ahorita. Me ponen la gorra, se ponen lentes, se ponen el buff, sacan sus señuelos y empiezan a dar tips en YouTube. Y dices, oye, cálmate, o sea, relájate un poquito. Y fíjate que puse, a ver si por aquí tengo un en relación a eso con el poder que tienen las redes sociales de que la gente empieza a seguir. Les digo, no tiene nada malo seguir a alguien que entretiene, o sea, que hay muchos youtubers que hacen unos programas sensacionales en el mar, o que te gusta que hagan el reto con la cañita, eso está divertido y lo ves, pero no te están dando un tip que no, que con la cañita vas a pescar a fía, te dice, puse, la cuestión es que el hambre de reconocimiento personal en general, no solo en la pesca, para muchos es una necesidad. Ojo, así se lo puse en un grupo. La cuestión es que el hambre de reconocimiento personal en general no solo se da en la pesca. Entonces, te das cuenta que hay una necesidad, que esto me encantaría una vez oír a Zuro, que él es todo el psíquico de la pesca, o sea, la necesidad de que tiene siempre el ser humano de pertenecer a, de sentirse parte de sentirse que lo aplaudan, que lo apapachen, que lo acobijen, que le digan, sí, tú eres lo mejor, ¿no? Dice, y para los que nos dedicamos a estos, es al revés, ¿no? Fíjate, la cuestión es que el hambre de reconocimiento personal en general, no solo en la pesca, la cuestión es que el hambre de reconocimiento personal, ajá, y para muchos es una necesidad. Y para otros como nosotros que estamos, nos dedicamos a la pesca, para nosotros es al revés. Es una necesidad estar presente con todos ustedes porque nos dedicamos a esto. Claro. Lo hacemos por un reconocimiento personal. Reconózcanme porque, ¿no? Nosotros tenemos la necesidad profesional, nos tenemos la necesidad de tener anunciados los viajes, de tener una tienda, de tener esto, de dar un tip, porque a eso nos dedicamos, porque somos guías, porque tenemos una tienda, porque organizamos viajes, porque atendemos a clientes. Y tenemos la necesidad porque de ahí comemos. Pero está el switcheo al revés, ¿no? El otro que siente la necesidad de tener ese reconocimiento personal. Y eso lo lleva a decir cosas en las redes sociales que no están fundadas, que son inciertas, que dices, oye, ¿qué me está queriendo decir? Entonces aquí, ojo a todos, sean selectivos como la lobina en ver el contenido que ven para aprender, ¿no? Para divertirse. Podemos ver a Franco Escamilla también, ¿no? Que es muy bueno, ¿no? Pero podemos ver a cualquier youtubero que tiene un programa sensacional pescando más retos y cosas así. Entonces, es a donde viene pues todo esto que empezamos con el bazón, que empezamos con mails, y ahora el poder que tienen las redes sociales es impresionante, ¿no? Pero bueno, creo que vas ahí a leernos algo por ahí interesante, ¿no? Sí, no, nomás de la gente, excelente tu aporte, Juanito, muchas gracias. Edgar Martínez, saludos. Gerardo Rodríguez y Juan Antonio, gracias. Melchor Bautista, gracias. Carlos López Flores dice, mi Orange, estoy pendiente con los Jerk Baits, van de cortesía por esa nueva presa que van a pescar. Hombre, muchas gracias. Carlos López Flores hace unos señuelos hermosísimos, de verdad, él los hace a mano. Ajá. Y nos va a hacer llegar estos señuelos para muchísimas que gracias. Vamos a prueba allá en Trophy Lake. Muchas gracias, y a mí me encanta el jerk bait, es una de mis técnicas también que más me gustan. Muchas gracias. Así que, Juanito, pues ahí le vamos a dar con estos señuelos. Gracias, Carlos. Daniel Chema,
Dice Chema Muñoz, estuve inscrito también en el Basón, asistí a las juntas en la casa del doctor allá en San Pedro, es la casa de Mario Monfort, y en algún lugar del centro de Monterrey, que era en Vasco de Quiroga, si mal no recuerdo, hasta que nos dejaron fuera y surgió el San Nico Vaz, que tanta enseñanza me dejó a mí y a varios, claro. Muy fuerte el San Nico Vaz también. Sí. Isra Trek. El San Nico Vaz. Sí, Isra Trek, si no fue por estos medios digitales, me hubiese sido muy difícil tener acceso a la información necesaria en este caso de un principiante, ya que el tema de la pesca en nuestro país es complicada cuando no tiene los contactos desde un principio. Por eso les agradezco de corazón por su trabajo, pues de esta actividad ha sido de gozo y con información adecuada. Gracias, Isra. Oscar de la Cruz, Oscarito también desde el Basón, y aquí está con nosotros. Oye, hasta parece un reencuentro del Basón, ¿esto? Ya estoy viendo. No, pero Oscarito, tengo unas anécdotas de él, tan buenas. No, Oscarito, que me autoricen para contarle, porque están muy buenas, buenísimas. Buenísimas. Saludos, mi Oscarito. Brian Torres, mira, hace rato no estaba con nosotros, desde Durango. Brian, hola, Brian. De Durango, Durango. Oscar Wong, saludos a todos. A mí me tocó los foros de Yamazaki. Claro, Oscar. En las secciones claro. De venta, tips, los que reparaban cañas y carretes. Así es. Héctor Hernández está viendo el video. Gracias. Ángel Torres, más claro, Juanito, no lo pudo describir. Excelente. Martín Rivera, gracias. Gracias. Héctor Cabral Martel. Saludos. Gracias. Daniel Chema Muñoz también estuvo en los foros de Yamazaki, fue también muy buena época y en este sitio saqué la información para la primera vez que fui a Simapán en el 2012. Ya estás, mi Daniel, era la comunidad. René Villarreal, ya llegó René. Ya llegó René. Ah, ahora sí está completo el cuadro. Así, abusado ahí nomás con el Big Lupe. Y con el Big Lupe. Álvaro Martínez, gracias. Ángel Moreno, gracias, aquí está. Joaquín Azuara, gracias. Jorge de Anda, del Celaya Vaz, pues, oye, qué rico, gracias. Gracias, Celaya Vaz, los queremos. Hermanitos de sí. Jesús Oswaldo Mesa, gracias. Abraham Tamés, gracias. Fernando de la Peña, andas con todo, Juanito, te dice. Héctor Cabral. Abrazote, hermanito. Y Isra Trek, exactamente así anduve como una lubina. En este océano de información tuve que ser selectivo y no fue fácil. Oh. René Villarreal, saludos señores, gracias. Brian Torres, saludos al Club de Pesca Chiludos Vaz. ¿Qué hubo? ¿Están los chiludos? ¡Estaban chiludos Vaz! Claro, ahí están. Ahora estuvieron todos, ¿eh? Armando Lara, tarde, pero seguro. Saludos. Ahí está Armando, Armando Lara, ya ves. Pues hermanitos, ya llegamos al final del programa, muchas gracias mi Juanito, te nos vas a Colombia. Me les voy, vamos a tener este mes y el otro mes muy movidos con algunos viajes muy bonitos que vamos a hacer. Sí. Nos vamos también a la Patagonia a pescar ahora con Fly en febrero, sí. Y hablando de viajes, ya nada más para cerrar el programa y cerrando un poquito las redes sociales, que seguramente vas a tener mucho que comentar con algún invitado muy interesante en el próximo miércoles. Así será, así será. Es que por las redes sociales también se ha generado mucho apoyo para un pescador que es Richie González. Ah, claro. A competir a Estados Unidos, que gracias al apoyo de todos los que han participado en las rifas, yo creo que Richie trae a todos ahí en su corazón, los trae ahí en la lancha, como ese compromiso que trae él como uno de los mejores pescadores que tenemos de competencia aquí en México, y le deseamos mucha, mucha suerte. Y todo ese apoyo se ha generado por las redes sociales. Entonces, pues sí. Creo que es hora de romper esa maldición de los lugares 130, 120, 160, 170, y creo que pues ahí estamos pendientes de Don Richie, a ver si algún día también nos acompaña aquí en un programa para pues él tiene muchos fans, muchos seguidores que le quieren hacer muchas preguntas de cómo prepara un torneo. Él comparte, claro, sus videos. Y bueno, ahí estaremos pendientes porque lleva no solamente el apoyo de todos los que han puesto ahí todo su corazón ahí con Richie, sino
va por México y ahí lo estaremos siguiendo, ¿no? Que le vaya muy bien, nuestros mejores deseos, ahí está la invitación, ya estará en él aceptarla. Pues todas las bendiciones para este proyecto que trae Richie, él, y es un tema de él apoyado por su familia y por muchos seguidores que tiene. No la tiene fácil, hay que decirlo. No. Pero le deseamos lo mejor de lo mejor, y va a las ligas mayores, así que nomás paciencia y que tenga así todo el ímpetu y toda la paciencia y tranquilidad, pero ¿lo va a lograr? Sí. Bueno, ya puso ahí en sus redes también que va muy bien en sus prácticas, a pesar de las adversidades del tiempo, encontró muy buenos patrones, muy buenos puntos. Esperemos que así sean para la práctica oficial y también para su torneo definitivo. Porque al parecer ya descubrió el hilo negro por ahí. Eso es muy bueno. Ojalá. Mucha suerte, Richie, y mucho éxito, que te vaya muy, muy bien. Oye, déjenme nomás leer un comentario de Diana Ibarra. Ya, ella siempre es muy puntual y muy, muy dedicada y entregada al tema de la pesca. Dice, hace algunos años le dedicaba mucho tiempo a promover los eventos de pesca y a pescadores que consideraba que tenían experiencia y prestaban servicios. Me gustaba conocer y contactar a unos pescadores con otros a contactarlos, principalmente por mi deseo de que en Jalisco la pesca creciera igual que en otros estados. Antes pensaba en los expertos como ejemplos a seguir para mejorar. Conocí muchos foros y gente linda, pero también me pasó que me atacaran bastante por el simple hecho de decir que tal o cual pescador era bueno o recomendado. Saludos a todos. Fuerte abrazo, mi Diana. Siempre levantar la mano nos trae de los dos lados los comentarios, ¿no? Pero siempre hay que quedarse siempre con las buenas intenciones y con las cosas buenas. Eso nos hace crecer como personas siempre. Las cosas buenas son las que hay que quedarse y desechar lo malo. Ella hizo buenas intenciones con todo esto y lo hizo por su estado y por ella y por y lo sigue haciendo. Por hacer una buena labor y sigue en la lucha, y eso es lo que ya sí. Tiene mucho más experiencia. Exacto. Para no llevarse esos dos colones, ¿no? Con gente a lo mejor que no fue la indicada en su momento. Así es, Diana, pero aquí tienes muchos, muchos amigos que te apreciamos y estamos pendientes de todo lo que haces y lo haces muy bien. Bendiciones. Y bueno, José Reséndiz, Fernando de la Peña, yo conocí a Diana ahí en el foro. Claro. César Garrido, y está más gente conectándose. Sí, aquí hay muchos del foro, entre Bazón y el foro Yamazaki y todo. Qué gusto, ¿no? Recordar esos tiempos, y aquí fue un bonito reencuentro. Hubo mucha gente conectada hoy y creo que le hicimos recordar. Y nada más invitarlos ahorita antes de cerrar el programa a que también nos propongan temas que sí, quieran que tratemos. Hay varios temas pendientes que tocamos como embarradita, cómo preparar un torneo, cómo preparar una salida de pesca. Ahí tenemos una serie de temas muy interesantes, pero pues ustedes también nos ayudan a nutrir esa baraja de temas que podemos seguir llevando aquí, profundizar en otros más, o hacer platicar más aquí de los chismes de los foros. Oigan, no se pierdan, por favor, métanse en Spotify al podcast de Hablemos de Pesca y Más. Acabo de escuchar el del Roche. Buenísimo, métanse, vale la pena mucho. Ahí van a encontrar todo lo que platicamos aquí cuando vienen en el coche, en la carretera, cuando están de un lado a otro. Ahí lo ponen en el Spotify para dormir. Ahí, que para que se duerman con la dulce voz de Lorenz y la mía. Sí, claro. Pero hay cosas muy interesantes. Y hay uno ahorita en particular, yo le voy a hacer el comercial a Lorenz ahorita, uno del Roche, que habla de toda esa pasión que tenemos los pescadores de Lobina desde ese momento en el cual... Ahí los dejo picados, escúchenlo. Métanse a Spotify, denos sus comentarios de qué les parece. Se llama el podcast Hablemos de Pesca y Más. Y les va a encantar todo lo que tenemos ahí para ustedes. Bendiciones, fuerte abrazo. Los queremos mucho. Abrazo a todos. Nos vemos el siguiente miércoles en otra edición más de Hablemos de Pesca y Más. Juanito, bendiciones. Buen inicio de año para todos y por acá nos vemos próximamente en mucho, mucho más de Hablemos de Pesca y Más. Vámonos. Señores, hermanitos.